Vas a encontrar. ¿Dónde quieres? Ey, ¿qué está ahí? No va, no va. No me adivines. Ey, que sí. Dale, Ardu. A bailar, vengo. A bailar, no. Venga, venga. Un aporte. Ya está, Miguel, ya está, no te puedo. No, por favor, no. ¿Tú qué quieres? No, nada, no hay. No, nada, pues ya sé, con nada no me afunda, pero bueno. ¿Una cerveza? ¿Quieres un balcón? ¿Una mista? No, no, no. ¡Agua! Bueno, si quieres un medio vasillo de agua, sí, te chupo. Sí, o Fanta. Sí, Fanta, fresco. Ay, Fanta es buena para sed, ¿eh? Después vamos, para sed. Dos estiches, dos estiches. Por más, un poco. Rascón, no. Que queira. ¡Ay, me tocalo! Prueba, rascón. Voy a probar, hombre. Hay que arrojar a gente y meterse en gastos. Eso digo yo. Sí. A ver, toma. Bótate poco, dice. Vale, vale, vale. Vive acá, hombre, barato, hombre. Esta es la fonte, no es comprada. Pero es la fonte, no es comprada. Bueno, yo voy a comer vivo viño. A mediodía, a noche, vivo viño, poco. Voy a decir algo. Está después, después por un día, agua. Si una cosa mejor dulce, no puedes comer la cosa. Mira, mira, mira. Bueno, vamos a... Métete en medio de ahí y se quita tu foto. Claro, tu amigo, pasa para lista. Ahora va a quitar una foto. Mira, he ido medio. Ahora, diles. Ahora. DJ. Ahora, ¿qué diles? Mira. Mira. Señor. ¿Cómo se fuera igual. Pero yo acuerdo más. Yo acuerdo más de mormuz. Yo acuerdo. ¿Qué? Yo acuerdo también de mí. No, me voy a calor. No, me voy a cantar. Uf, vai cantar. Vai deixar o molho para adiante, vai deixar o molho agora. Vai cantar. Ajuda Uf, demais. Já está. Não, 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 por favor, não. Pois já foi. Não, já está. Ah, se já está, por que não? Que mate faz? Uma foto. A ver. Que mate faz? Uma foto. Uma coisa que não pode dar. Papá, ponte por otro lado. Sí. Sí.
Comenzamos, no nome do Pai, e do Fillo, do Espírito Santo. Amén. A gracia do noso Señor Xesucristo, amor do Pai, e a comunión do Espírito Santo, sexan con todos vos. E contigo tamén. Pois preparámonos para participar na Santa Misa, honramos e festexamos a Santa Marta, e tamén, por suposto, non podemos esquecernos dos seus irmãos María e Lázaro. Entre os tres, moitas veces acolleron a Xesús e os apóstoles na súa casa. Marta, dun xeito especial, pois dedicouse a esa labor de atención, do servicio María, pois na que nos escoitaremos no Evanxeo, como escoitaba a enseñanza de Xesús naquel momento. E ben, pois poñémonos unha vez máis aos seus pés para rezarlle, para pedirlle, para darlle gracias por todo o que a través dela tamén Deus nos ten axudado. E para participar dignamente da Santa Misa, recoñecemos as nosas faltas e pecados. De arrepentidos pedimos perdón diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Como é día de festa, día de alegría,
rezamos xuntos este himno de louvanza a Deus e decimos: Gloria a Deus no ceo e paz ao seu fogo na terra. Noso Señor Deus, Rei do ceo, Deus Pai Todopoderoso. Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Casa y pueblo por seguir tu aventura, codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Gloria, gloria, aleluya. Y yo el barro soy, modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras a tu nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Prega, irmãos, para que este sacrificio me tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. Señor, proclamamos a tua grandeza, vendo que a tua gracia obrou en Santa Marta. Rogámosche que así como acolliche con agrado o obsequio da súa hospitalidade, acollas tamén con benevolencia o noso humilde servicio na Eucaristía. Por Cristo noso Señor. Amén. O Señor os sexa convosco. E erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. É digno de xustiza. Nosso Deus, todo mundo bendí, todo mundo proclama e cantando llení. Santo, santo, santo Señor,
santo, santo, santo el Señor. Ti el Señor, santo, e fonte de toda santidade, manda teu espírito e por él santifica estes dons, para que se nos convertan no corpo e no sangue do noso Señor Jesucristo. Él, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan e deu gracias, partiu-no, e deu-lo aos seus discípulos, mentres decía, tomade e comede todos del, pois isto é meu corpo que se vai entregar por vós. De igual modo, ao final da cea, tomou o cálice e deu gracias, e pasoulle aos seus discípulos, mentres decía, tomade e bebede todos del, pois este é o cálice do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de min. Da morte e resurrección do teu fillo, ofrecemos-te o pan da vida e o cáliz da salvación, e damos-te gracias porque nos fiaches merecentes de estar na tua presencia e de servir. Pedimos-te humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa estendida por toda a terra, faina perfecta no amor, xunto con o noso Papa Francisco, con o noso Bispo Leonardo e con todos os pastores que coidan do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección. E de todos que partiron deste mundo, amparados na tua bondade, acolle-os a todos na luz da tua presencia. Ten misericordia de todos nós e dános a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxen de Deus, e nai nosa, con San José, seu esposo, con santos apóstolos, con Santa Marta, quen estamos festexando, e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvarte a darche gloria por mediación do teu Fillo, Xesucristo. Por él, con él, en él, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre eternamente. Amén. Señor de alegría, porque somos fillos de Deus, recemos confiadamente a oración que Cristo, noso irmão, nos enseñou. Noso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e fágase a tua vontade aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como tamén perdoamos nos que nos temos ofendido. Non nos deixes cair na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e dános a paz,
nos nosos días. Fai que, axudado coa túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres agardamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Señor Xesucristo, ti dixeches aos teus apóstolos: deixo vos a miña paz, dou vos a miña paz. Non mires os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e máis a unión, de acordo ca tua vontade. Pedimos xo a ti, que vives a reinas por sempre eternamente. Amén. A paz do Señor sea sempre con vos. Dade-vos a paz, meus irmãos. Año de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nos. Año de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nos. Año de Dios, que quita los pecados del mundo, danos la paz, danos la paz. Quien desee comulgar puede llegarse aquí adelante. Sacramentado, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia consagrada es Cristo, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Señor, que esta comunión do corpo e do sangue do teu fillo nos arrede de todas as cousas perecedeiras. Fai que, conforme o exemplo de Santa Marta, podamos servirte na terra cun verdadeiro amor e gozar no ceo coa visión perpetua do teu rostro, por Cristo noso Señor. Amén. O Señor vos sexa convosco. E contigo tamén. Bendiga vos Deus Todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. Pois desexarles que pasen todos un moi bo día de festa, rolando a Santa Marta, que estén moi ben nas súas casas, compartindo xa. Pajariños do ceo, nin sementa, nin ceitura, nin galan pa nos seus olhos.